Estamos sobre las vías del ferrocarril San Martín, ramal Retiro San Luis Mendoza. Hace unos días por este sector pasó el tren de prueba, el llamado tren de la Marcha Blanca, y las versiones indican que para la primera semana de julio próximo comenzará a circular en forma regular el tren entre Retiro y Justo Darac en la provincia de San Luis. En este video vamos a ir viendo imágenes en la vía de los trabajos que se vinieron realizando, algo de la historia del ramal, las ciudades, los pueblos y los parajes por lo que pasa y algún otro lugarcito por lo que este maravilloso ramal circula. La historia del ramal comienza por el año 1883 con la construcción del primer tramo entre Mercedes y Chacabuco en la provincia de Buenos Aires, para luego ir continuando hasta la ciudad de Mendoza. Originalmente la empresa propietaria del ramal era el Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico de capitales ingleses. El ramal parte de la ciudad de Buenos Aires en la estación Retiro del ferrocarril San Martín. Y atraviesa las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza. Con la nacionalización de los ferrocarriles, en el año 1948, la empresa Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico pasó a formar parte del Ferrocarril San Martín. Trenes emblemáticos circularon por estas vías, como por ejemplo el Aconcagua, el Libertador, el San Juanino, el Zonda. Trenes de lujo y de avanzada para la época. Actualmente por estas vías circulan trenes de carga y trenes de pasajeros. Trenes metropolitanos en la ciudad de Buenos Aires, entre Retiro y Pilar y entre Pilar y Cabrer. Trenes generales entre Retiro y Junín y entre Retiro y Rufino. Y en la ciudad de Mendoza, en un pequeño recorrido, es utilizado por el metrotranvía de esa ciudad. Algunas de las ciudades por las que pasa este ramal son la ciudad de Buenos Aires, Caseros, San Miguel, Pilar, Mercedes, Chacabuco, Junín, Bedia, Rufino, La Boulaye, Vicuña Mackenna, Justo Darac, Villa Mercedes, San Luis, Libertador General San Martín, Godoy Cruz, Mendoza. Todas ciudades muy importantes. El potencial de este ramal es enorme.
además, este ferrocarril, en este ramal, atraviesa la Laguna de Gómez y la Laguna La Picasa, en un verdadero homenaje a los ojos cuando el tren cruza esa enorme laguna, ese enorme cuerpo de agua. Mientras nos acercamos a La Picasa, quiero agradecer a Hernán Pirolo y a Víctor Gómez de la firma Biosur Ambientación Ecológica, que es la encargada del mantenimiento del corte de pasto, poda, extracción de árboles y limpieza de zanjas, que es la firma que está haciendo la puesta en valor de los cuadros de estación y la parte lineal y troncales de vías, cortando kilómetros de cañas, y que está trabajando por Rufino, Vivero, La Boulage, Parva, Bedia, Leguizamón, Junín, Perkins, Aarón Castellano, Alberdi. Realmente impresionante el trabajo que están haciendo, y son ellos dos, Hernán y Víctor, quienes nos aportaron estas Después de 29 años, vuelve el tren a San Luis. Es una excelente noticia. Se está trabajando para ello. Como el año pasado, cuando se anunció la extensión hasta Rufino, que para muchos eran solo promesas electorales, y hoy vemos que el tren hasta Rufino está llegando. Hoy nos ilusionamos con la vuelta del tren hasta San Luis, pero no nos conformamos con eso, sino que estamos pensando y estamos esperando llegar en el tren hasta Mendoza. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Agradecemos nuevamente a Hernán Pirolo y a Víctor Gómez por estas imágenes. Nos vemos en el próximo video.